Pero solo faltaba que después de que por segunda vez nos ha dejado tirados en la cuneta, que nos deja en el altar, llegue y como viene fracasado, que somos una ONG maravillosa, y le digo, venga, Kylian, ven aquí, a ver si así ganamos de una vez. O Sergio pues, dice, con el Madrid fracasando también. No, pero me da igual. Pero el Madrid no habrá fracasado porque mientras que él está fracasando, el Madrid gana varias Champions. Es que este señor pero no ha ganado. Es su historia. No, historia no. Claro. Si, a ver, su historia si es que ha dicho que no, Madrid dos veces. A ver, Rosero, lo que dice Sergio, si fracasa el Madrid este año y el siguiente, ¿qué pasa? Pues me da igual, ficharemos a otro. Haaland. Sí, claro. Haaland no ha hecho ningún al Madrid. Haaland no ha torneado al Madrid. Haaland no ha hecho uno al Madrid. Ah, vale. Porque no ha hecho una oferta, ¿no? Vale. Se ha reído de vuelta. Vale, el Madrid no ha ido por Haaland. La oferta no llegó, no. El Madrid, yo dije el otro día, el Madrid habló con Haaland. ¿Está? Y Haaland dijo, con Mbappé yo no tengo... No, mentira. Lo he dicho mal. Con Mbappé no, Mbappé ni habló. Dijo, con Benzema yo no tengo sentido. Entonces él asumió que tampoco podía venir aquí. Y el Madrid asume que en dos años Haaland sería opción. Pero Haaland nunca asume al Madrid. Es que Mbappé, lo que ha hecho, por lo menos para mí como madridista, no tiene perdón. Primero porque Madrid está muy por encima. El Madrid tiene mucha historia y este señor no venía aquí con 24 años, porque crea que es el rey de París, que allí lo es, sí es verdad. Y decir, yo esto les digo dos veces que no, se lo digo con 17 años, se lo digo con 23, y encima les he tirado con el caramelo a la boca, y en el último momento les dije que no, y aquí aparecí, y encima mientras agencian los ultras de mi equipo, P. Suspensivo Madrid, yo sonreía displicentemente. ¿Cómo? ¿Y tú vas a venir aquí, en el Bernabéu, sabes cuándo venir? ¿Cómo este año? A perder. Y le esperamos en las eliminatorias de Champions. Y que venga Mbappé. Y estoy deseando que nos toque el PSG enseguida, en octavos de vez, o en cuartos, o en una final. Y que vea lo que es la fuerza del Real Madrid. Y le volveremos a ganar. Y volverá a agachar la cabeza diciendo, ¿qué hemos hecho? Y Messi se lo va a explicar. Y Neymar también, porque sabe lo que perder el polvo con el Real Madrid. Que este escudo puede con todo. Mbappé para el Madrid. Venga, hombre, sigue soñando. Cógete el cómic y vete a tu casa de París. Aquí no te queremos. Venga, hombre. Mbappé. Bye, bye. Au revoir. Por one forever, para siempre. Nunca me jugarás el Real Madrid. Nunca. A ver si más listo. Flipado. Poder, que el poder es ser jugador de Real Madrid. Venga al Barça, hombre. Es decir, a mí lo que es jugar en el Madrid. Aprende, mírate los COVID. Te has dolido todavía, Tomás. No, ya, perdón. Un poquito, ¿te has dolido? Muy dolido. Porque, ¿sabes por qué? Porque le amábamos. Yo creo que no. Y hasta el día del Bernabéu, con su gol y eliminado, y le aplaudimos, le amábamos, le estábamos esperando. Y en el altar nos dejó, y encima sonrió. Repite, en el altar nos has dicho antes. Javi, ¿estás con Tomás? No, respeto su opinión, es lo que he dicho antes. ¿Estás emocionado? No, para nada. Para nada. ¿No te ha llegado él? No, a mí me ha enseñado que en el Madrid tienen que estar los mejores y tienes que ir a ganar siempre. Entonces yo creo que si tú, vuelvo a insistir, si por lo